cortijo. Ahí la cortijo, ¿y? Ya se grabó. Por eso yo. ¿Se va grabando? Sí. A ver. Señores, es bastante grande, así que recojamos, evitemos en redes. Déjala, déjala que vaya, déjala, déjala que vaya. Por favor, dejemos que el señor Garavito, solamente él, luche con la pieza capturada, por favor. Y la sube. Tiene todo el tiempo, si tiene todo el tiempo, no ponga ya, déjala que vaya. Por encima, por atrás. El chamizo que hay estorbo porque la veo puede tirar allá más aquí, está yendo hacia allá. Sí, recójale, recójale, ahí pasa por encima, eso, recójale ahí, va recogiéndole, de la que vaya. No le ponga los dedos en el sal porque lo pone. Porque le dio vuelta ahí. No, le dio vuelta, madre. Le dio vuelta ahí. Dale un poquito para atrás que ahí está cerquita. Tranquilo, póngale, hacia arriba. No le meto. Dale, no le haga tanta fuerza porque lo revienta ahí. ¿Sí? No, yo le estoy dando fuerza. No, déjalo quieto, que está aquí, mire, déjalo. Me pegaron para marcar bien lo que se hizo. Se me recoge más y siempre con el negro. Ya. Espera, que no se enrede ahí. Quiere ser, quiere ser. El de atrás. Aunque sé que lo tienen que quitar. Chulo, ya no está el bus. Yes.
que no se está dando. Creo que no se está dando. Creo que no se está dando. Creo que no se está pueden lanzar a Tarraya, ¿sí o no? La quebrada, sí. Déjela. Ahorita que si está cansado, te le ayudo. Sí, claro. Pues, no hay problema. Te vas a ayudarle, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo importante es que la caña esté marcada y esté escrita. Ah, ¿contrataron dos para hacer video? Ah, ya. Sí, sí, ahí hay una culera, se me quedó ahí metida. Una negra, pregúntale. Ya, cuidado. Ahí preciso. Ay, ahí se metió de una, ¿no? Ahí viene, ahí. No, no se puede parar bien. ¿Al agua? ¿Al agua? No sé si mente, mijo. Gracias por los cantantes. Gracias por los cantantes. Es una híbrida.
le vuelan en la cabeza a usted. Bueno. Sí, mire. Sí. A principio de día. Sí. No, ahorita la hora buena. Echale para acá, sí, para acá, la suelo. Está bien. Vamos, ahí está. No es por nada, pero deberíamos de sacarla acá. Sí, sí, pero. Era, que le va ahorita para allá. También le va a recomendar. Para las 6:30. Sí. Ahora el objetivo. Esa vaina. Esa vaina. Ya pegados son dos tarraditas grandes y el resto es una pequeña acá. Tranquilo. Tiempo tiene para sacar. Ahí el patrón mira la hora, ¿cierto? Diga normal, no hay afán. Tiene el resto de año. Hay que sacarla, es lo único. De aquí al domingo tiene para volver a la casa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa sí es! ¡Ojo con las nazas! ¡Qué animalote, marica! Sí, esa sí es. Está bien, a ver. ¡Ya la ropa! ¡Si da por la boca y la Matrix y todo. Mírala, mírala. Mírala. Ush. Calda, muestre, cójala ahí. Está listo. Uy, esa sí es repolla. No la golpeen, no la golpeen. Repolla. Parece. Sí, parece. 50 libras, sí. Sí. Pero mire, mire lo que está haciendo usted. Si no, está peleando el primer lugar ahí. Sí. Parece, marica. Me van a reventar la caña. Pero espere. Ya, ya, ya. Ya, que me reviente, ya que sí, ya, ya. Esa sí, ya. Oye, bien, repolla. Sí, uy, cinco. Claro, sí, repolla. Sí, 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 la repolla, claro. Esta sí es.
40. No. No la va a descargar, Andrés, no la van a descargar. No la descarguen, no la descarguen, no la descarguen, no la descarguen. Si no es esta, no hay ninguna. Uy, sí. Corre algo. Sí. Que el anzuelo viene bien. Sí, viene bien enganchado, vea. Sí, una pinza. La pinza por tu padre viene bien. El brojito. Su animalazo. Impresionante.47 libras y media, señores. Está muy cerquita, muy cerca de caer. Mucho, mucho susto. 47 libras y media, señores. A 2 libras y media de llevarse el acumulado. Señores, tenemos primera posición en este momento.